México es poseedor de una enorme variedad de especies y ecosistemas debido a la afortunada combinación de circunstancias geológicas y topográficas. En los estados de Puebla y Oaxaca se encuentra una joya natural de exuberante belleza. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que alberga una extraordinaria biodiversidad y una tradición cultural milenaria extendida en 500.000 hectáreas. Decretada en 1998 como Reserva de la Biosfera y en julio del 2018 declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella conviven multitud de especies silvestres, en donde sobresale la alta concentración de especies endémicas. Endemismo es la palabra que utilizan los científicos para designar algo que solo se encuentra en un lugar del planeta y en ningún otro. Esto sucede comúnmente cuando se reúnen características peculiares de tipo climático y geográfico, factores que propician que flora y fauna evolucionen de una forma singular, dando lugar a los endemismos. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán tiene una de las mayores concentraciones de cactáceas columnares en el mundo. 45 de las 70 especies reportadas en México se encuentran en este valle. Además, es el hogar de una de las poblaciones más grandes de la guacamaya verde, especie en peligro de extinción. Culturalmente, esta región es la más importante de Mesoamérica, por haber sido la que inició la domesticación del maíz, chile, aguacate y calabaza, cerca del año 5000 a.C. Ante esta joya natural de extraordinaria belleza, surge, con la imaginación, la creatividad y el esfuerzo de Nancy Mayagoitia, una gran idea. Conformar una exposición a manera de homenaje al valor cultural de la región y su biodiversidad única en el mundo. Conocer esta zona es una experiencia que cambia la vida. La exposición Endemismo es el resultado del trabajo de año y medio de un grupo de artistas plásticos, 16 pintores y 4 fotógrafos, que representan la columna vertebral de una generación del arte en Oaxaca. Artistas que han contribuido por décadas a colocar al Estado en un sitio privilegiado. Así, artistas, entre pintores y fotógrafos, realizaron una serie de viajes en grupo e individualmente para integrarse físicamente al paisaje, observando con ojos maravillados la riqueza de su flora y fauna, cuya abundancia y singularidad son una celebración a la vida. La razón por la que esta exposición colectiva la llamamos Endemismo tiene que ver con el hecho de que los artistas plasmaron en sus obras algunos de los endemismos que descubrieron durante sus viajes, así como destacar que su calidad de artistas está marcada por la riqueza multicultural de Oaxaca. Endemismo muestra el trabajo de artistas de diferentes generaciones, distintos medios de expresión y diversos formatos. Todas las obras realizadas específicamente para esta exposición convergen en un solo tema: la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Esta diversidad expresiva, inquietud por conocer, rigor por investigar y compromiso por crear propuestas como artistas contemporáneos, surge esta exposición colectiva. Pendemismo. Esta exposición desea enviar un mensaje positivo al público para que se conozca, valore y respete la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán y así contribuir a la mejor conservación de este patrimonio único en México para las futuras generaciones.